Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va, mi querido y adorado Acuario? Vamos a ver entonces una pregunta que nos puedan estar haciendo o que te puedas estar haciendo tú, quizás a tu persona especial, a la divinidad, a tus guías, a tu ser interno, a ver quién te la podría contestar o, oh, lógicamente, a las cartas. Vamos a ver qué qué respuesta te puede dar a ti el tarot en una lectura a largo, corto mediano plazo, una conexión a futuro, una lectura predictiva. ¿Aún me piensa? Primero que nada, vamos a hacer esto. Entonces quiere decir que esta lectura o esta le, sí, esta lectura seguramente que es para alguien que tiene alguien en el pasado, ¿verdad? Que sí, alguien que ya no está contigo y por eso tú estás preguntando si realmente aún esa persona te piensa. Vamos a ver qué otra cosita te quieren decir por aquí. Expresa tu amor, te están diciendo. Exprésalo, mi querido y adorado Acuario. No te retengas, lo que sientas, piensa, eh, eh, demuéstralo. Todo lo que puedas sentir, pues demuéstralo. Eso, eso no te quita nada. Eso no te va a quitar a ti valor, ni te va a quitar eh, coraje ni nada. Eso sencillamente es tu manera de sentir. Tú, si tú sientes, tú dices, expresa tu amor. Lógicamente, tú no es que vas a estar expresándole el amor a la persona que realmente te pudo haber hecho daño y que ahora tú le quieras ir a buscar a, a, a demostrarle amor tampoco, ¿no? Pero si tú sientes amor por alguien y ese, ese amor tú lo sientes correspondido. Demuéstralo también, tú también lo demuestras. Lamentará el haberte perdido. Yo sabía, por ahí venía la cosa. Yo me lo presentí. Me lo presentí, que esta persona quizás a lo mejor lamentará el haberte perdido. Sí que te lo digo, sí señor, mi querido y adorado Acuario, porque mmm, ahora es... Eh, Tú preguntas, pues, si aún piensa en ti, y yo diría que sí. Yo diría que la respuesta ya está, ya está contestada. Lamentará el haberte perdido. Quizás ahorita, ahorita, en el presente. A lo mejor no tanto. Voy a ser clara. Pero para un futuro, porque estas son lecturas de proyección a futuro, de predicción, yo diría que sí, que esta persona va a lamentar. Lamentará en tiempo futuro el haberte perdido. Vamos a ver aquí qué dice. Sí, mira, aquí de verdad hay una gran, eh, tienes una gran conexión con alguien, vas a tener una gran conexión con una persona muy especial para ti, quizás sea una persona completamente que no es del pasado, quizás a lo mejor sea una persona del futuro y expresa tu amor realmente como es, se lo están diciendo. Ahora mira, mira lo que sale por aquí, una carta en la que te están diciendo que tendrás, habrán celebraciones para ti hay celebraciones, puedes tenerlo por seguro mi querido acuario. Las cosas se están se van a empezar a dar. Yo no sé si acá yo podría decir que es alguien un amigo o una amiga que pueda estar quizás buscando un amor contigo y tú le ocultas ese amor. Entonces te dicen, expresa tú, expresa tu amor. Esto puede ser para otros acuarianos que estén pensando o que no tengan nadie, nadie ahorita, ni estén esperando por nadie, entonces puede ser que esta lectura le pueda resonar perfectamente a alguien que está ahorita como in, in, intercambiando ideas, opiniones, pensamientos, miradas con alguien. Por otro lado, para las personas de, de, que están esperando ese pasado, que cuando preguntan si aún me ama, esta persona dice que lamentará el haberte perdido, entonces quiere decir que esa persona todavía está sintiendo algo por ti. Vamos a ver entonces qué te dicen y de paso vas a tener celebraciones. Estos son lecturas predictivas. Voy a dejar esta carta por aquí porque me va a hacer un poquito, me va a molestar un poquito aquí cuando yo esté poniendo estas cartas. Mira, mira esto. Alguien que se fue Oye bien, alguien que se fue como buscando algunos otros intereses, placeres o algunos otros retos y está regresando. Déjame decirte, en su, en su pensamiento está la idea del regreso energético. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, mi querido Acuario. Está aún pensando, está regresando, está eh, devolviéndose de donde estaba. Quizás esta, esta persona se fue de tu vida de un momento a otro, introspectivamente, sin saber lo que estaba sintiendo, y ahora está regresando. ¿Y por qué? Primero, porque te está pensando todavía. Segundo, porque lamenta o lamentará el haberte perdido. Y lo vas a ver más adelante. Seguimos adelante, sí, señor. Estoy notando aquí, está la torre, el, el perdón, el mundo en el medio de este cuadrante. Y eso me quiere decir fácilmente que esta persona no ha terminado de cerrar ciclos contigo. Lo que quiere y lo que más desea dentro de todo, lo que más se ve aquí hasta ahora, es el hecho de querer materializar de nuevo la relación. También te lo digo. Y si mira. Está la emperatriz acá. Estoy notando, mira todos los arcanos mayores que salen. Aquí está llegando la persona. Aquí está llegando el personaje. Aquí lo estoy viendo, mi querido y adorado Acuario. No hay duda. Esta persona aún te piensa. Esta persona lamentará el haberte perdido. Pero yo veo para ti celebraciones. Yo no sé si serán celebraciones con esta, esta, esta otra persona que es como un amigo o una amiga para ti, no lo sé. O puede ser que hayan celebraciones porque en verdad tú vuelvas a aceptar a esta persona del pasado. Aquí veo el 5 de Basto, una persona bastante, eh, digamos, de mal carácter, rezongona, una persona que todo le molesta, todo le fastidia. Todo esto dando órdenes, tal y qué sé yo, mandando a todo el mundo, es una persona de verdad de carácter fuerte, sí que te lo digo. Y aquí yo estoy viendo que sí que tienes noticias importantes y noticias rápidas. Aquí el cartero está dejando una noticia para ti, una noticia que ni te imaginabas que iba a llegar. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado eh, eh, Acuario y vamos a ver, pues aquí te están diciendo, déjame ganarme tu perdón, te dice esta persona, por favor, te lo dice, porque lamentará mucho el haberte perdido, ¿entiendes? Tengo miedo de que quizás ya no me quieras, por eso es que esta persona está sintiendo lo que está sintiendo. Pensó, esta persona, fíjate, esta persona pensó que nunca volvería, que cuando se fue, se iría y ya se acabó todo, se terminó todo, se desconectó. Todo lo contrario, esta persona acá la estoy viendo que no ha podido cerrar ciclos contigo. Ahora lo comprende todo. Aún te ama esta persona y te extraña. Así que eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra en todo esto. Nos estamos viendo. En un próximo video, no sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues ahí te dejo la lectura para que la veas con mayor detenimiento y claridad. Bye bye.